busca el grillito Vargas. Vargas espera la llegada de sus compañeros. Y ahí está Seider haciendo funcionar el martillo. Ahora viene la gandola. Lo baja Seider en el primer pase de hermano a hermano adentro. Título número 11 en la historia de nuestro baloncesto. Tiene tiempo y espacio. Largo de tres. Bien alimentado ahora Echenique. Echenique con Spencer. Llega adentro en el pase y corte. Muy bien ahora Ali Mendoza. Gracias, Germán. Ofensiva de Windy. Dos puntos para inaugurar este segundo cuarto. Harper. Cortina de Urbina. Harper se levanta. Dos. De dos. El largo doble ese. Holloway. Con Spencer, dos puntos más para Di Spencer. Penetra, también por Cristal falla, el remate del chino, dos puntos más para Windy Graterol. El compromiso de la final del LPB, desde donde estés, escríbenos para ver de dónde estás disfrutando. Y ahí vemos los dos puntos para Oscar Torres sacando la falta. ¿Quién pasar? Lo hace con Singleton, restaban tres. Se levantó Singleton y dos puntos para... Allí busca a Singleton, ante la marca de Marcus Melvin. Media distancia, dos puntos para James Singleton. Llega a seis. El grillo, la hunden allí con la grúa Seiler. Seiler volcando y haciendo tronar los tableros del de Singleton. Rotación para Holloway. Este de tres. Chacata, triple. No pasó absolutamente nada. Gregory Melvin, este de tres. Holloway. Windy. Resta uno de control, lanzó y consiguió los dos puntos. Bien, de cancha a cancha, Gregory por Cristal falla el rebote ofensivo nuevamente para Siles. Ahí la perdió Harper con el grillo y este haciendo tronar los tableros del Harper por Cristal. Falló, rebote para Siles y este tronar el tablero de Luis Ramos. Harper consigue los dos puntos. Aaron Harper chocó con nuestro camarógrafo. Falló. A correr Harper nuevamente. Doble paso. Fantasía y póngale dos allí. Este de pique con Urbina. Nuevamente Horta de tres. ¡Chao! Rafael Guevara. Guevara buscando a Singleton y adentro para hacer funcionar el martillo. Urbina prefiere cambiar ahora con Gregory. Va largo de tres. Harper trata de buscar el contacto, prefiere cambiar ahora con Herrera. Largo de tres. Dicho, Herrera cambia con Palacios. Palacios desde la media, la pelota coquetea y adentro, punto para Palacios. Cuando se corta allí Palacios y le da. Foul y vale el canasto ahora para Oscar. Señoras y señores, Marinos de Anzuategui sigue líder. En 2007 también Cocodrilo ganó los dos primeros en Caracas a Guayqueríes. Guayqueríes ganó los tres en la isla y después ganó el séptimo en la capital. Se van a dar las manos los directores técnicos argentinos y esto decreta la victoria del equipo de la casa, Marinos de Anzuategui, 83 por 55.